Alejandro, contanos, ¿qué nos brinda esta nueva edición de Expo Logística y Expo Transporte? Bueno, primero, gracias por la entrevista. Segundo, es un año con mucha novedad acumulada después de 4 años de no tener las ferias. En logística hay un montón de avances en desarrollos tecnológicos, software, está todo lo necesario para equipar un almacén. Hay un montón de tecnología que el profesional, el empresario debería tener en su warehousing y, por otro lado, mucho para aprender de tercerización. Si no tenés forma de cómo armar tu propia logística con tu propio depósito, cómo salir a contratar todo el circuito necesario para que tu producto lleve en tiempo y forma a todos lados. Y por el lado de transporte, tenés lo que el transportista necesita: acoplados, semirremolques, camiones, todo lo que tiene que ver con soluciones para optimizar sobre todo los consumos y los gastos que hay hoy y tratar de conseguir una mejor rentabilidad en el negocio. Y sobre todo encontrarse con pares, volver después de 4 años a juntarse con gente que hace años que uno no ve, en un escenario donde uno puede tocar las cosas, donde puede comparar las cosas. Bueno, y en eso estamos. Eso es todo lo que ofrece este año Expo Transporte y Expo Logística. Y después, si quieren, hablamos un poco de las conferencias. Digamos entonces que las perspectivas son buenas. Sí, te diría que hubo un cambio este año porque las ediciones anteriores fueron siempre de 4 días, esta edición es de 3 días a raíz de todos los problemas que hay con los predios y la falta de espacio que había. Entonces decidimos condensar en esos 3 días, agrandamos 2 horas por día la expo, en lugar de 14 a 20, es de 12 a 20, y eso genera que mucha gente quede muy agolpada en esos 3 días. Ya la expo siempre tenía buena cantidad de gente. Yo me imagino que entre hoy, mañana y pasado, los pasillos van a explotar de profesionales buscando soluciones y relacionarse con pares. Si tuvieras que destacar algo en particular, ¿qué podría ser? Primero, el networking. Creo que es lo más importante que tienen estos eventos, es la posibilidad, como dije ya 2 veces, de juntarse con pares, de acercarse a proveedores y de acercarse a las entidades que representan a cada una de las profesiones que están en estas 2 expos, acercarse a los funcionarios que están, que recorren la expo, y tenemos la inauguración con 2 funcionarios de peso en la ceremonia. Todo eso para mí es lo más importante. Y al margen de eso, los fierros, la tecnología, lo que uno tiene que incorporar a su empresa para no quedarse en el tiempo y para ganar más metros en pos de ganar rentabilidad y darle más soluciones a su cliente. Y por otro lado, eso no solo está en los stands, sino también está en 5 auditorios que tenemos en esta edición, en las 2 exposiciones, el auditorio FADEAC en transporte, el auditorio ARLOC en Expo Logística. Después tenemos la usina del conocimiento de ARLOC en Expo Logística, que funciona muy bien, con mucha gente. Tenemos el auditorio I+D, Innovación y Desarrollo, y tenemos el auditorio Busman, enfocado básicamente al chofer, al transportista de pasajeros. Hemos notado la ausencia del ferrocarril como integrante o como una de las patas de la logística, del transporte logístico. Históricamente siempre fue complicado traer al ferrocarril. Sabemos, ustedes saben capaz mejor que yo, las idas y las venidas, la poca presencia capaz de privados o de privados con cintura, que son los que pueden definir capaz más fácilmente ir a buscar clientes a una exposición. El Estado se mueve con otras formas de promocionar la actividad, pero sí entendemos que para nosotros el multimodalismo sin ferrocarril no existe. Y siempre estamos ahí apostando y acercando el bochín a las distintas entidades que representan hoy a los ferrocarriles, que trabajan en la Argentina, para que estén. Ya hay muchas ediciones para adelante, ya van a venir, no se preocupen. O sea que ustedes siguen procurando tener en próximas ediciones la presencia también ferroviaria. Sí, es más, yo creo que los propios ferrocarriles saben de qué es importante mostrarse. Ahora, mi duda es hasta dónde están en condiciones de mostrarse, cómo quieren mostrarse. No es fácil el ferrocarril después de tantos años de haber tenido, no digo que abandono, pero sí un lugar medio al costado, volver a poner la cara adelante, y yo calculo que todos los que se quieren mostrar, se quieren mostrar bien. Y supongo que estarán esperando ese momento la gente de los ferrocarriles. ¿Han hecho alguna tentativa en convocar al ferrocarril Belgrano Cargas, que es del Estado, por ejemplo?
Sí, de hecho hemos tenido una participación histórica del Belgrano Cargas en la última edición y en la anterior, en el auditorio, tuvimos una buena charla de ellos y tuvimos un stand en la anterior. Este año volvimos con la misma propuesta, pero bueno, no se avanzó. Son años especiales, supongo, cada uno con sus razones, pero esperamos que en el 2024 estén, sin ningún lugar a duda. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes y a todos los que están escuchando. Que tengan muy buena tarde, feliz feria para todos.